La persistente lluvia que viene cayendo en nuestra ciudad de Moyobamba viene poniendo en peligro a varias viviendas en el sector Azungue, en donde la municipalidad viene construyendo el puente. A raíz de las lluvias, algunas viviendas quedaron afectadas y están a punto de colapsar. Hasta el momento, perdieron parte de sus terrenos. Cabe mencionar que la empresa que viene ejecutando el proyecto de ejecución del puente en el sector Azungue tuvo que desviar las aguas para que puedan trabajar. Sin embargo, no tuvieron un plan de contingencia y ahora las aguas vienen afectando a los vecinos que están asentados cerca a la quebrada de Charhuayacu. Como lo ve, todo ya está derrumbándose ya. El agua lo mandan por acá, por este lado, y ya no lo, le digo que lo abran, que se vaya por el caño, por el puente, no, lo dejan para acá, este lado, siempre lo mandan el agua acá. Lo han puesto unas cuantas piedras que eso lo va a tangar el agua, y no es así pues. Acá bastante crece el río. La quebrada es demasiado lo que crece. Todas las aguas de este sector, todo vienen a desembocar en este lugar, ¿no? Y acá, y el problema es que tengo niños pequeños, tengo mi nieta también bien pequeña y eso, estamos en peligro. La verdad, para mí es un peligro ya. Y la verdad que ya no tenemos ni dónde estar, ya como ve usted, ya estamos aquí a la intemperie, el agua ya nos afecta. La verdad que es grave, ya no. ¿Hasta qué parte era tu terreno? ¿Ya cuántos metros ya prácticamente ya se les ha llevado este el agua? ¿Cuántos metros? No. Ya por lo menos 20 metros ya. Sí, 20 metros ya. Extenso está ya, pues ya lo lleva todo ya. Ya. ¿Qué es lo que solicita en este caso, señora, que lo hagan antes de que siga minando más su terreno? Que nos construyan un muro ya. La única manera que nos construyan un muro, porque las piedras no lo va a aguantar el agua, porque acá es demasiado el agua ya. ¿Quiere decir que la empresa viene acumulando piedras tratando de contrarrestar, en este caso, la erupción de su terreno? Con piedras, dice que las piedras no lo va a llevar el agua y es una pura mentira, porque se carga el río, las piedras ya lo ha llevado un poco y ya lo ha dejado otra vez libre ya. Necesitamos un muro que nos hagan para que ya no lo derrumbe más al terreno, pues. En este caso, ¿usted ha tenido diálogo ya con algún representante de esta obra? ¿Ha venido a inspeccionar de repente qué es lo que se va a hacer? Bueno, conmigo no hemos conversado hasta ahorita nada, todavía con las autoridades, ni con los ingenieros de la obra, no vienen para conversar. ¿Parte de la municipalidad, alguien ya se acercó de Defensa Civil a evaluar tu terreno? No, todavía nadie. Bueno, en este caso usted viene haciendo un llamado que de manera urgente no se puedan apersonar porque usted prácticamente ya se encuentra en peligro de quedarse hasta sin terreno y además es un peligro para los niños también porque no cuenta con nada, ninguna algo de seguridad en este lugar. Sí, la verdad, más peligros por los niños y por nosotros también, que de repente en la noche, aunque sea por acá caminando, nos podemos caer, nos podemos... aunque sea quebrar las piernas, no sé qué nos puede suceder. Necesitamos urgente el apoyo ya de la municipalidad que venga o de la empresa, no sé, pero que nos solucione el problema ya. Ya no queremos que nos manden el agua por acá ya. Ahora, no eres usted la única, creo, perjudicada. Para parecer tenemos a mí otro vecino que nosotros ya en su momento hemos conversado con él. Además, él también se siente perjudicado. Sí, acá somos cuatro vecinos ya que estamos perjudicados. Cuatro vecinos, uno, dos, más de cinco vecinos ya. Sí, cinco vecinos que están todos perjudicados por esta quebrada que han hecho este desastre, la empresa. Ahora, me decías también de que no solamente es en esta parte interior de tu vivienda, también que los buzones vienen colapsando y el agua, pues, por la parte también de delantera de tu vivienda, también está que ingresa prácticamente adentro. Ingreso, o sea, nos han tapado también. Había un caño allá que bajaba el agua cuando llovía, pero nos tapan con la tierra ahí, lo han tapado y ya nos han dejado para que se llene la casa también el agua. Ajá, así es, señor periodista. Yo hago un llamado a las autoridades que por favor vengan urgente, porque es una situación urgente. Ya, mis hijos, la verdad que me da miedo ya. Que lo lleve a mis hijos, que nosotros también, todos estamos preocupados por esto. Ya, por favor, Defensa Civil también que venga a ver. Ya no podemos. En la noche tal vez ya no vas a poder descansar tranquilo, pues vas a temer de que la creciente pueda aumentar y cualquier cosa puede pasar. Sí, eso ya no, nosotros ya no vivimos tranquilo, ya desde que la empresa ha llegado acá, ya nosotros ni dormimos ya tranquilo por un motivo de estas aguas. Demasiado ya no. Y la verdad que nadie viene puede ver esto, nadie viene a dar solución. Bueno, ¿algo quieres agregar? Sí.
porque francamente, señor, si no lo arreglan, yo misma, personal, me voy a ir a denunciar ya. Porque no es posible que le dejen un terreno así donde hay niños. Hay niños, hay menores. Y imagínate que venga y venga el agua y tumbe, o se caiga un niño. De eso no se va a hacer responsable la empresa o alguien o la municipalidad. No va a devolver un niño hecho y derecho ya. Así que yo pido, por favor, que esa obra ya termine y el agua lo mande por donde es. Ya no quiero que afecte acá. Con dos, tres piedras no va a tener tremenda agua. No queremos piedras que lo pongan ahí, pues. ¿Crees usted que ya por parte de la empresa ya debería, en este caso, colocar al menos alguna cinta o algo de eso? Porque es un peligro para los niños, de verdad. Claro, y acá no ponen nada. Los niños corren, señor, corren por ahí. Da, se resbalan, una caída. Incluso yo misma, yo misma me he parado ahí y se ha derrumbado. Casi me he ido de cabeza para abajo. Y yo, siendo una persona adulta, peor un niño que no sabe nada. Necesitamos que hagan un muro allá, que lo rellenen y lo hagan un muro que quede macizo ya, para que ya no vaya derrumbando el terreno, vamos francamente. Ya no vamos a dejar trabajar la empresa acá ya, porque la verdad que vamos a poner ya mano dura. Bueno, ¿creen que ustedes que no le toman interés en este caso por parte de las autoridades? Porque ya es, creo, su segunda oportunidad que ustedes vienen solicitando a las autoridades pronta intervención acá en este lugar. Sí, claro, pues ya son varias veces que estamos, que avancen esa obra, que le manden el agua por su lugar, porque ya afecta. Nos dijeron que le van a poner piedra y tierra. ¿Dónde está? La piedra está ahí, la arena todito lo ha llevado. ¿Y qué va a detener el agua? Si ya viene para acá de nuevamente el agua. Eso ya no, ya nosotros queremos que lo solucionen ya, de una vez, ya no vamos a esperar más. Y risa de ir cuando llueve y viene el agua más, cuando ven alborotados, a que se ríen la... Ni siquiera son capaces de venir o mandar a sus trabajadores que ayuden a abrir siquiera adelante la sequía para que corra el agua, ni siquiera eso hacen. Tienen que esperar, nosotros somos mujeres, a veces paramos solas en casa, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. Y no son capaces ni siquiera ellos venir a ayudar, joven.